Omar, alguien nos puede ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso no estamos comprometidos? Pero me da vergüenza. Elif, ¿cuándo podremos estar solos? ¿Cuándo tendremos nuestra propia vida? Espera un poco más. Y si no me equivoco, alguien me debe unas buenas vacaciones. Bueno, sí, iremos. Lo prometo. Sí, más te vale. Pero solo con las vacaciones no me basta. ¿Qué tal si primero me das un beso, ¿eh? Un beso inocente antes sería bueno. No lo sería. Di que sí. Omar, no. Bueno, está bien, no más travesuras, está bien. Así es, Arda, decide ya. ¿Tu bebé o esa mujer? Te hice una pregunta y merezco una respuesta. ¡Sigdem! He venido aquí a pesar de todo el daño que me hiciste. Estoy haciendo todo lo posible para que mi bebé no nazca sin padre. Y yo solo espero que tú hagas lo correcto. Y ella también. Pero depende de ella, ¿no? No tiene sentido de la ética, de todos modos. Malditos sean ambos, mil veces. Ya me humillé demasiado. ¿A dónde vas, Pelín? A mi casa. ¡Pelín, detente! ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer si me quedo? ¿Qué puedo decir, Arda? Si ella está esperando un bebé, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo robarle el padre a un bebé inocente. Si lo que dice Sigdem es verdad, esto se acabó. Pelín. ¡Maldita sea! A llorar a la iglesia, señora Nedret. Si le importaran Elif y Omar, ya habría llamado a Elif para que viniera y le habría contado esto. Pero seguimos hablando. ¿Por qué seguimos hablando? Porque nos estamos quejando de lo mismo. Papá, mamá dice que hace frío y tú no debes pasar frío. Niño, no te metas en lo que yo hago. ¡Entra! ¿Todavía sigues llorando, Demet? ¿Eh? Ve a lavarte la cara. Espero que ahora no nos echen de la casa a patadas por tu culpa. Nedret, sigue hablando con tu papá. Ahora irás abajo a enfrentar a esa gente y les pedirás perdón a todos. Y lávate bien la cara, niña, bien lavada. Tienes maquillaje por todas partes, quítatelo. Toma esto, sécate. Mírame, Demet. Ahora tú eres la única que puede lograr que papá te perdone. Le rogarás. Y hasta de rodillas, si es necesario. Yo no puedo hacer nada para salvarte. Esto es únicamente tu responsabilidad. ¿Entendiste? Ya, dame eso. Y quiero que dejes de llorar. Camina. Date prisa. No llores. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Mi hermano aún no está bien? No lo sé, hijo. No han entrado todavía. Ah, Dios, no puede ser. Elif, de verdad lo siento mucho. Lo eché todo a perder. Maldita sea yo. No digas eso, por favor, Demet.
¿De qué amor está hablando? Por el amor de Dios, vi muchos amores que pasaron con solo dos palabras. Cuando Mar y Elif se casen, así será. Me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Son personas de dos mundos distintos, señora Netret. Fracasarán, entiéndalo. Mire, pronto Omar va a comenzar a ir y venir por aquí. Luego a usted le va a molestar algo que él hace. La conocemos. Usted le dirá algo. Elif se enojará. Elif le contará cosas a Omar, pues a él le falta algo. Y nos sentiremos mal por ellos. Omar se sentirá mal. Luego comenzarán a pensar si lo que han hecho estuvo bien o no. Señora Netret, evitemos esto antes que sea demasiado tarde. ¿Le parece? No puedo entenderlo. De verdad que no puedo entender. ¿No era usted mismo quien estaba cantando canciones con Omar en la fiesta de bienvenida de Elif? ¿No era usted esa persona? ¿Qué pasó con usted? No entiendo. ¿Lo alcanzó un rayo o qué? No entiendo. Búrlese de mí, seguro. Cuando las cosas no vayan bien con ellos, se va a acordar de mí, se lo aseguro. Si de verdad aprecia a su sobrina, detenga esto. Deténgalos. Detenga esta boda ahora. No lo conozco en absoluto. Y lo que me dice ahora me está molestando demasiado. Y lo que dijo antes, por cierto que me está enojando. Será mejor que se espere, vaya. Espere. Lo que hablamos aquí queda aquí, ¿verdad? No se lo cuente a Omar y Elif. Oh. Se ve pálido ahora. Recién me estaba hablando muy seguro. ¿Qué pasó? Hermano. Estamos todos esperando dentro. Y aquí hace mucho frío, ¿no crees? Ya vamos, querido Omar. No me mires así, vamos. ¿Por qué se hizo aquí esta clase de operación y no en un hospital? ¿No es peligroso hacerlo así? El señor Taillard lo consideró apropiado. Haces bien en preguntarlo, tranquila. Pero no te preocupes. Lo hemos pensado todo hasta el más mínimo detalle. La operación fue un éxito y el señor Taillard ya se encuentra muy bien ahora. ¿Cuándo se despertará de la anestesia? La gente tiene distintas sensibilidades a la anestesia. Y sabes que el señor Taillard es algo viejo. Puede que le tome algún tiempo despertarse. ¿Cómo está el donante? ¿Quién? La persona que le donó el órgano a Taillard. Está bien, ¿verdad? Sí, bien. Lo revisaré apenas termine con esto. Quiero verlo a él también, doctor. ¿Por qué? Porque ha hecho un gran sacrificio para que Taillard esté sano. Me gustaría agradecerle personalmente. ¿De quién obtuvo el riñón? ¿Lo conocemos? Thank you.
Ya veo, señor Nebzat. No hay problema. Yo me encargaré de eso. Entonces, te escuchamos atentos. Bueno, nuestro propósito de vivir juntos es obvio. Los niños se conocieron y al parecer se llevan bien. Y nuestra misión es obvia, claro. Nos gustaría que su hija, Elif, fuera la esposa de nuestro hijo, Omar. Tengo que reconocer que yo he sido muy dura con ustedes, niñas. Las cosas de mujer, casarse, etc. Y aún así, todo ha sido muy rápido. Esta no era la manera de hacerlo. Ahora no me han dado tiempo de investigar acerca del señor Omar, como es la tradición. Solo me queda confiar en ustedes y en sus intenciones. Por lo que yo entendí, Omar es un policía muy audaz. Es muy responsable. Cuando se trata de su trabajo, no teme arriesgar su vida. Es un policía muy aguerrido. Pero Elif es tan valiosa para nosotras. No quiero que ella se preocupe por él toda la vida. ¿Ustedes me entienden, verdad? Se lo puedo asegurar, señora. No daré un solo paso sin preocuparme por ella. Es un decir muy bonito. ¿Entonces ya pensaron dónde vivir cuando se casen? ¿Ustedes pensaron en eso? ¿Vivirán con ustedes o vivirán con nosotros? Es muy importante para la familia, ¿verdad? Hay que tener todo organizado. No lo pensaron, ¿verdad? Ni tampoco hicieron ningún preparativo. Ay, los jóvenes. Es verdad que los jóvenes no piensan en el futuro, pero encontrarán una solución. Por ejemplo, esta casa es grande y bonita. Hasta nosotros podríamos vivir aquí y viviríamos felizmente todos juntos. Elique. Señora, Elif tiene su propio negocio y Omar tiene un empleo estable. Gracias a Dios, pueden mantenerse solos muy bien. Por lo que está en manos de ellos decidir. Nuestra situación económica es obvia. Señor Hussein, ¿por qué se ha estresado tanto? Yo solo estaba bromeando, eso es todo. Ay, tía, dinos si vas a dar el permiso o no de una vez por todas. Míranos, es como estar viendo un partido de tenis entre tú y el señor Hussein. Ashley, mira, muchos hombres pueden pedir la mano de una muchacha y solo uno se queda con ella. No sé si el señor Omar es el indicado para Elif. Espero lo mejor. Pero soy muy consciente de una cosa. Y lo aprendí muy bien esta noche. Si la familia se mete demasiado en algo, no hay tranquilidad. Quiero decir que su felicidad es la felicidad de la familia. ¿No le parece, señor Hussein? Díganos qué opina usted. ¿Qué piensa de este matrimonio? Dígalo abiertamente, así lo podemos oír. Ah,
Nosotros hemos venido hasta aquí. Lo que pensamos es obvio. ¿Qué más podemos pensar? ¿Verdad? Elif, parece que la tía no te dará el permiso. No digas eso ni en broma. Lo sé, hablé de más, lo sé. Pero lo hice porque soy una mujer demasiado anticuada y porque quería que fuera de acuerdo con las tradiciones. Pero... que tengamos suerte todos nosotros. Se nota que se quieren mucho, que están enamorados. Por lo que no podemos decir mucho más al respecto. ¡La entrego! ¡Es tuya, Omar! ¡Buena suerte! Ah, ¿por qué continúas sentados, ah? ¡Levántense! ¡Besen nuestras manos! ¡Es la tradición! Adelante, Leaf. Besa su mano. Que Dios te dé felicidad, mi bella muchacha. Gracias. Buena suerte, querido Omar. Tía. Felicidades, hijo mío. Lados, ¿me oyeron? ¿Algún rastro? No, pero lo encontraremos. Búscalo y mátalo en cuanto lo encuentres, ¿me oíste? Sí, señor. No lo quiero vivo, lo quiero muerto. Maten a Fatih cuando lo vean. Ya no nos sirve para nada. Que ellos decidan dónde quieran vivir. Quizás tengamos una ceremonia modesta. Por favor, señor Elvan, entienda que yo no tengo hijos. Quiero ver a mi sobrina muy feliz. Haremos una ceremonia de matrimonio muy grande. Si llamo a los de Malatia, al menos 500 personas vendrán a la boda. Tiene razón. No pude pensar en eso, señora. Aquí tienen. Gracias, Phyllis. Que lo disfruten. ¿Cómo se te ocurre esa broma? No puedes parar de avergonzarme, ¿no, Melike? Solo una vez. Ay, ¿qué tiene eso de malo, Hussein? Después de lo que hizo Demet, nos hizo pasar una gran vergüenza, muy grande. Quería distender el ambiente. Sí, lo lograste con creces. ¿Y tú qué sabes? Quizás podríamos mudarnos aquí. Sí, eso sería muy divertido. ¿Y cómo están ustedes? Bueno, honestamente, yo pensé que la señora Nedret no me entregaría la mano de Elif. Capitán, déjame decirte que ella no tuvo un buen día. Tenía que hacerte sufrir un poco. Tiene un humor especial. ¡Hay una mancha de sangre aquí! Ilumina aquí.
¿Y cómo está? ¿Ya está despierto? No se ha movido ni un poco. ¿Se encuentra bien? ¿Se va a despertar? No te preocupes, va a estar bien. Doctor, tenemos que hablar urgentemente. Seguro. Señora Pinar, necesito que espere un poco aquí. Ya encontraron al paciente. Le estoy diciendo que no se encuentra aquí. Si su herida se le abre, no vivirá mucho tiempo. ¡Encuéntrelo! No tengo problemas con encontrar su cadáver, pero no está por ninguna parte. ¡Busquen a Fati! ¿Fue el donante que me dijiste que no conocería a Fati? ¿El hijo de Tayyar? ¿Obtuviste el riñón de él? Debido a que soy la mayor aquí, quisiste que yo colocara los anillos. Pero le voy a pedir a alguien que me ayude. ¿Señor Hussein? Sí. Por lo que entendí, usted no solo fue un hermano para Omar. Que Dios lo bendiga. Fue también un padre para él. Por lo que sería mejor que sea usted quien ponga los anillos. Pero señora, a usted le corresponde. Ay, Hussein, ¿acepta este honor? La señora Nedret te lo concedió. Hazlo. Por favor. Bueno, está bien. Hijo, tráelos. Mamá, ¿cuál se pone primero? Tienes que ponerle el anillo a la novia primero. ¿Lo olvidaste, hijo? Bueno, bueno. Ya, relájate, hermano. Me emocioné. Eso es todo, Omar. Tranquilo. La tijera. Elif, nuestra querida hija. Omar, nuestro querido hijo. Que Dios les dé felicidad. Buena suerte. Ay, por favor, Omar, no te quedes ahí parado. Bésala. Que sean muy felices. Gracias. Buena suerte, querido. Hermano, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por todo. Mamá. ¿Qué haces con ese teléfono? Amigo, llamo a una ambulancia. Suelta ese maldito teléfono, suéltalo ahora. Contesta, Nilufer. Contesta, Nilufer. Contesta, Nilufer. Querida, que seas feliz por siempre, ¿bueno? Tú también. Quizás algún día. Señorita Nilufer, su teléfono está sonando. Hija,
Apágalo o contesta, ¿quieres? Amigo, va a llegar mi jefe, un guardia o algo así, y me voy a meter en problemas. Por favor, suelta ese teléfono. Vamos, amigo, es lo único que te estoy pidiendo. ¿Aló, diga? ¿Aló? ¿Aló, Nilufer? Soy Fatih. No debiste haberme llamado. Pero no te enojes. Te necesito ahora más que nunca. Ven y recógeme en Sarayburno. No estoy cerca de la fortaleza. Ven aquí en una hora. Imposible. Tengo que colgar. ¡No, no cuelgues! Nilufer, no puedo confiar en nadie más en este momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se te escucha así? Me estoy muriendo. Caí en una trampa. ¿Qué? ¿Pero quién te hizo eso? Yo mismo me lo hice. Me lo hice por volver a confiar. Elif y Omar, se pusieron los anillos recién. Están todos aquí. ¿Cómo puedo llegar? Están todos vigilándome. Nilufer, si no puedes venir, créeme que lo entenderé. Solo quería verte antes de morir una vez más. Es verdad, me lo gané. Te lastimé, Nilufer. Te torturé. No sé. Pero nunca había amado a nadie como te amo a ti, Nilufer. Sí, sí, también sientes lo mismo. Si nunca has amado a nadie más que a mí, ven, ven a buscarme. Sí. Pero por favor no traigas a Omar y a Liv contigo acá. No lo sé. No sé cómo voy a hacerlo, Fatih. Estaré aquí esperándote hasta la mañana. Y puede que me encuentres vivo o muerto, no sé. Solo tú sabes si me quieres amar a mí o a un ángel de la muerte. ¿Con quién hablabas? Eso era todo, gracias. Bueno, está bien, amigo. Ahora vete, yo me encargaré de limpiar esto. Te comportaste como un hombre, ahora me voy. Pero antes te voy a pedir una última cosa. Habrás notado que no tengo dinero. Así que dame un poco del que tienes y me iré. Vamos, amigo. Te has estado burlando de mí todo el tiempo. ¿Y ahora quieres dinero? Vamos, por favor, vete. Oye, mira. Te voy a pagar. Y será mucho más de lo que tú me des. Será mucho dinero. Ya es hora de que te vayas. Por favor, déjame en paz. O llamaré a la policía. ¡A la mierda, a la policía! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Llamarás a la policía? ¿La llamarás? Claro que no la llamarás y tomaré tu dinero. Lo tomaré como un préstamo. Hablaba con un amigo de Francia. Ah, pero no hablabas francés con él. ¿Acaso él no es francés? No lo es. Quiero decir, sí es francés. Hay tanta gente ahí adentro que quería hablar afuera. Mi francés no es muy bueno y él habla francés con mucha fluidez. Ya veo. ¡Omar! Ahora es el momento de entregarle los obsequios a la novia. ¡Ven rápido! Está bien, cuñada, ya voy. Te esperamos. Hace frío. No te demores mucho. Ahora, mamá. Querida novia, tienes que venir aquí. Adelante, mamá. Espera, ya voy.
Espero lo mejor para ti, mi bella hija. Me gusta mucho, pero no era necesario. Se lo agradezco. Esto es de parte de tu cuñado y mía. Gracias, no deberían haberse molestado. No es molestia, cuñada, esto es tradición. Yo no tuve tu misma suerte. A mí solo me regalaron joyas de fantasía. Querido novio, ven aquí. El novio siempre le entrega a la novia la joya más hermosa. Sosténlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Ponlo alrededor de su cuello. Con cuidado. Eso. No quiero desarmar tu peinado. Que Dios les dé mucho más en su vida. Amén. Que así sea, mamá. Amén. Pero yo ya encontré la mejor joya. Ay, qué lindo final. Tengo que irme. Tengo que hacerlo, ¿no entiendes? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Por favor, ayúdenme. ¿No ven que se van a romper? Te ayudo, pero ¿dónde está la empleada de la tía? Se está encargando de otras cosas. ¿Y tú, dónde vas? Bueno, tengo que ir a clases mañana. Hace tiempo que no voy. Estaba hablando de eso. Pero si quieres, podemos salir a cenar después. Puedes llamarme si quieres. Ya veremos. Todo está bien, ¿verdad? Sí, querida, está todo bien. Amiga, eres tan desconfiada. Bueno, mejor me voy. ¿A dónde? A mi casa. ¿A tu casa? Pensé que te ibas a quedar. ¿Qué pasó? ¿Te aburriste de nosotros? Amiga, ¿cómo podría aburrirme de ustedes? ¿Estoy bien? A la tía Nedret, hasta donde yo entiendo, no le gusto ni un poco. Estoy tan cansada de sus cosas, mejor me voy a casa. Ay, amiga, por favor, quédate un poco más. Se van a ir muy pronto. Podemos conversar, tomar algo. Liv, por favor, este tipo de conversación me pone tan tensa, ya lo sabes. Espero lo mejor para ambos. Espero que sean muy felices. Quería darte mis felicitaciones y escapar a mi casa. Pero me lo prometiste. Tú me dijiste que después íbamos a salir. Deberíamos hacer eso luego. Juro que extraño mucho mi casa. Si me aburro, vengo a verte. No te preocupes, nos veremos. Está bien, entiendo. Ven aquí, amiga. Nos vemos. Cuídate. La verdad no puedo entenderlo. ¿Cuándo pudo pasar esto? Solíamos ser marido y mujer, ¿o ya no lo recuerdas? Solíamos serlo, pero eso fue hace meses. El bebé ya tiene 4 meses. Pero, ¿cómo no te diste cuenta entonces? No lo sabía con certeza, pero presentía algo. No pensé que estaba embarazada, solo sufría porque tú me dejaste. Espera, dime, ¿ya viste a un médico? ¿Qué es esto? ¿Crees que mentiría con algo tan importante? Sí, Dem, dame una respuesta ahora mismo. Deberías avergonzarte de tratarme de mentirosa. ¿Qué clase de hombre eres, Arda? Después de todo el tiempo que pasó, ¿vienes aquí a decirme que estás embarazada? ¿Acaso no es normal que desconfíe? Si no quieres, no me creas. Criaré a mi hijo sola si lo prefieres. Pero nunca permitiré que te acerques a él. No intentes demostrar nada. Lo único que quiero es estar seguro. Mañana te llevaré a una clínica. ¿Está bien? No puedo en la mañana. Pásame a buscar después del trabajo. Elif, querida, ¿qué pasó, hija mía? ¿Podemos hablar un segundo? Claro, hija, ¿qué pasó? Bueno, quiero darle las gracias, sobre todo por las joyas y el oro, pero la verdad es que no me siento muy cómoda. ¿Por qué dices eso, hija? Es una tradición. No te sientas incómoda. Podíamos pagarlo, entonces lo compramos.
No puedo evitar sentirme así. Yo sé que son tradiciones y esas cosas, pero quizás hace cuánto tiempo están. Pero los tiempos han cambiado. En serio, no quiero que esto sea un problema para nadie. Y si usted me lo permite, yo quiero... ¿Deberían quedarse ahí? Si haces eso, será incómodo para nosotros. Me sentiré terrible si lo haces. Tanto Omar como nosotros nos sentiremos mal. Yo... Bueno, la verdad es que yo... Esas joyas son la gloria de esta noche. No quiero que digas algo así nunca más. Omar no sabrá nada de esto. Y tú no le contarás nada. Si se entera, se sentirá muy mal. No quiero que nadie se moleste conmigo. Y prometo no hablar más de este tema. Pero después de esta noche habrá muchas cosas por hacer. Y bueno, a mi tía le gusta todo muy exagerado. Por favor, pregúnteme todo a mí primero. Hasta donde yo entiendo, desde ahora tu tía Nedret vivirá aquí. Nosotras discutiremos todo juntas como corresponde. Lo único que tienes que hacer es ser feliz con Omar. ¿Está bien, Elif? Bueno, señora Elván. Ya no soy señora. Ahora es mamá Elván. Y los hijos nunca deben ir en contra de su madre. No, mi hermosa hija. Vamos. ¡Pelín! ¡Pelín! Vamos, Pelín, abre la puerta, por favor, abre ya. ¡Ya abre, Pelín! ¡Abre la puerta! Está bien, pero no creas que estaré toda la noche aquí. Ya basta, no puedo estar haciendo toda la vida lo que tú quieres, Pelín. Ya basta con esto. Si quieres, me voy. Está bien, me voy. ¡Ya basta! ¿Qué quieres que haga si no me abres? Hoy hablé con Sigdem. Mañana iremos a la clínica juntos. Puede que me esté mintiendo. No sería la primera vez que lo haga. Pelín, por favor, no me cierres la puerta. Dame tiempo. No renuncies a esto, por favor. Ay, Arda. Te amo tanto. No quiero renunciar a ti. Estuve huyendo de ti todos estos años. Y lo hice porque no quería lastimar a nadie. Nadie saldrá lastimado de esto. Claro. Nadie saldrá lastimado, seguro. Si Sigdem dice la verdad, ustedes dos van a ser una familia. Y yo viviré sola, llena de desilusiones. Nadie saldrá lastimado. Mi amor, por favor, no hagas esto. Ya, deja de culparme a mí como si fuera injusta cuando se trata de tus problemas. Pero... yo no te estoy culpando. Déjame ir, Arda. Déjame ir. No lo haré. Déjame. No. Luché mucho para tenerte. No te dejaré ir. Siento completo. Si sonríes, me llenas la vida. Si te vas, no podré vivir.